Allí estábamos, rueda con rueda. Nos enfrentábamos a los pilotos más canallas nunca vistos. El cromo afilado brillando en la oscuridad y las armas ocultas bajo los capós atronadores. Ah, el comité de bienvenida de Ciudad Crash. Tómate algo, amigo. Bueno, de todos modos se metieron con los pilotos equivocados, ya que yo somos archiconocidos. Y tenemos contactos. Nos han, gracias, invitado a Ciudad Crash para la lectura del testamento y un tío rico llamado Crew. ¿El gran Crew? Sí, grande sí es. Éramos sus secuaces en Villa Refugio, pero esa bola de grasa la palmó. ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Los pilotos nos fueron rodeando. El miedo flotaba en el ambiente. Pero no era lo único. Yo le dije a Jack, ¡acaba con ellos! Vaya, vaya. Esta ciudad parece realmente peligrosa. Deberíamos tomar medidas para el cumplimiento de la ley. Sí, bueno, a nosotros nada nos asusta. Ninguna banda va a lograr que huyamos despavoridos. Parece que os tenían acorralados. ¿Cómo os librasteis? Suyos, pero con mi ayuda fuimos despachándolos hasta que quedó uno, nada más. ¿De veras? La gente de aquí tiende a perder fácilmente la paciencia. No te convendría olvidarlo. Calma, chavales. Solo queda el final. Exacto. Esperad, viene lo mejor. ¿En serio? Jack, sube al coche. ¡Jack! ¡Estás loco! ¡Me ha chafado la historia! Ya. ¡Uy! ¿A qué esperas? ¡Pisa a fondo! Te dije que no salieras. Nos amenazan de muerte, Dax. Alguien no nos quiere por aquí. ¿Tú crees? Entonces larguémonos en el próximo barco. De eso nada. Ya verá. Con esto de una vez por todas. ¿Pero quién nos ha llamado? La hija de Crew, Rain. ¿Tuvo una hija? ¿Se reprodujo? ¡Buah! ¿Te imaginas cómo debe de ser esa masa gelatinosa? Gracias por venir a Ciudad Crash. Aunque parece que no estáis todos. En fin, soy Rain. Mi padre antes de morir pidió dos cosas. Que sus colegas más cercanos vieran su testamento. Y que brindáramos todos juntos por él. Guardó este vino añejo para la ocasión, para homenajear su muerte. Brindemos por los amigos y por la repentina muerte de mi padre. Sin más dilación, veamos su mensaje.
Hola, casi amigos y grandes enemigos. Si estáis escuchando esto es que ya me habré muerto. Muy bien. Como todos sabéis, me encantan las carreras tanto como las armas. Aunque nunca cumplí mi mayor sueño, ganar la carrera más importante, el gran campeonato de Ciudad Crash. Incluso muerto, voy a preparar el mejor equipo que haya existido y ganaré la mejor carrera del planeta. Sois los mejores y competiréis para mí. ¡Nunca olvídalo! Supongo que estaréis refunfuñando, así que os diré por qué vais a correr y por qué vais a ganar. Si todo va bien, acabáis de hacer un emotivo brindis en mi honor. Siento decirlo, pero ese vino estaba envenenado. Una actitud poco deportiva. ¡Padre! Ahora seguro que Rain se habrá enfadado. Lo siento, cariño. Es un veneno lento. Si no, ya habríais muerto. Tenéis tiempo para terminar la temporada de carreras. Competid para mí y ganad. Y mis socios os darán el antídoto para el veneno. Fácil, ¿no? ¿Qué demonios nos has hecho? Lo siento, no sabía nada. Yo también he bebido. Mi padre nunca hizo distinciones. Pues tu padre era un chalado. Todos lo somos por venir aquí. Creo que dice la verdad. Bueno, ha pasado un minuto, así que imagino que estaréis discutiendo cómo salís de esta. No confiéis en nadie. Ganad la carrera y salvaos. Jack, la próxima vez que me invites a una de tus fiestas, ¡no iré! Podemos hacerlo, competir y vencer a Crew en su terreno. Mi padre compró el mejor garaje móvil de competición que hay. Y cada uno tenemos un vehículo esperando. Estamos juntos en esto. Así que en marcha. Bienvenidos amigos a una nueva temporada de carreras de alta velocidad y de apuestas. A su servicio, como siempre, GT Bleach. Les contaré a pie de pista todos los avances de los mejores pilotos del mundo en su tortuoso camino hacia el trofeo del gran campeonato de Ciudad Crash. Solo un gran genio del volante podrá levantar al final el trofeo de mejor piloto. Y aquí estaremos nosotros para contárselo con todo lujo de detalles. Comienza la primera carrera de la temporada. ¡No se muevan! ¡Está a punto de empezar! La primera carrera. Me temo que esto puede acabar muy mal. Un sabio dijo una vez: vigila a los que tienes delante, pero cuídate de los que tienes detrás. ¿Y qué sabio dijo eso? Pues yo. Mirad, a ninguno nos gusta esto. Pero intentemos sacarle partido. Mi padre nos dio lo necesario para ganar. Ganaremos si todos... Tu padre nos metió en este lío, así que cierra el pico o yo haré de padre contigo. Vaya, vaya. Me dijeron que había algunos novatillos por aquí este año, pero quería comprobarlo. Soy GT Blitz, de la Comisión de Carreras de Ciudad Crash y estrella de la prueba deportiva con más difusión del planeta. Quería desearos mucha suerte y poneros al día con las reglas. Ni apuestas, ni trampas, ni infracciones, o podéis prepararos. ¿Estáis listos? Esto es un negocio, chicos y chicas. Solo los mejores pasan a las grandes pruebas, así que hacedme feliz y haced que el público enloquezca. A correr. Ya lo han visto, amigos. Al menos los que no hayan muerto de aburrimiento o cambiado de canal. Un piloto desconocido gana su primera gran carrera de un modo insulso. ¿Qué ha pasado ahí fuera? ¿Pasaste miedo? No. Pues espera correr contra los grandes pilotos. ¿Es peor? Mucho. ¿Crees que podrás hacerlo? ¡Dale un respiro! Lo tomaré como un no o un sin comentarios. Y ahora veamos qué dice Grazer en los boxes. Está bien, no estoy sacando gran cosa de vosotros. Necesito más acción, tíos. La audiencia bajó 13 puntos en la última carrera. ¡Qué desastre! Si queréis pertenecer al club de los grandes, tenéis que ganar más y mejor. Acumulad puntos en serio y tal vez os conceda otra entrevista. Si aún andáis por aquí. Bueno, aparte de un sarpullido en ciertas zonas bajas, estoy bien. Creo que se tiró un farol con el asunto del veneno. Mandé a analizar la botella. Había restos de sombra negra en el fondo. Es una planta venenosa de la estepa. Estamos envenenados. Mi padre nunca descuida nada. Creedme, no es ningún farol. No pasa nada. Cuando la cosa se ponga fea, Jack nos salvará. Vamos a tener que ganar todo esto. ¿Contra esos pilotos chalados de ahí? ¿Y cómo lo ves? No quieras saberlo. No es por ofender, pero no pienso poner mi vida en manos ajenas. Quitaos de mi camino. Voy a ganar.
Bueno, que alguien de aquí gane o acabaré muy fastidiado. Y muy muerto. ¡Uy, no! ¡Ahí vienen sonrisitas! Novatos, ahora por fin veréis a qué me refería. Lo que hace que este sea el deporte más visto en el mundo. Velocidad extrema y absoluto peligro. Espero que no hayáis desayunado o echaréis la papilla sobre vuestro mono de carreras. No tenemos miedo, ¿verdad, Jack? ¿Verdad, Jack? ¡Eh! ¡Di algo heroico! Bienvenidos a una de las pistas más rápidas del mundo. El Muertódromo. Muchos han fallecido en ella, persiguiendo un mísero sueño. ¡Haced al público enloquecer! Buena suerte. La necesitaréis, aún más que yo la audiencia. La próxima vez que tú y tus matones queráis pelea, meteos con alguien de vuestro tamaño. Vaya, vaya. Al fin conozco al gran piloto, Jack. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué pasa conmigo? Ah, sí. Eres el bocazas, cuentista el bar. Pero Jack, tu reputación te precede. Oh, he olvidado mis modales. Me llamo Razor. ¿No has oído hablar de mí? Trabajo para Mizo. Todos acabamos haciéndolo. Soy forastero. Sí, sé que lo eres. Y estás dejando mal a mis chicos en la pista. No me obligues a ponerme el casco y darte una lección. No vivirías para verme cruzar la meta. Cuando quieras. Nos enfrentaremos pronto, sin duda. La carrera del siglo, Mientras, cúbrete las espaldas. He oído que hay algunas sorpresas preparadas. Bienvenidos de nuevo al programa de GT Blitz. Por desgracia, la cadena ha decidido, y todo hay que decirlo con poquísimo acierto, añadir un copresentador. No me imagino a nadie haciendo sombra a este servidor, pero en fin. Adelante, den una tibia bienvenida a mi nuevo, digamos, comentarista, el señor Decker. Gracias, GT, y saludos a toda la gente que nos está viendo. Agradezco a la cadena el que me eligieran para salvar este programilla. Sí, claro. Bienvenido a bordo, Pecker. Pero bueno, ¿quién es su agente? Pecker siempre se lleva los mejores trabajos. El primer cometido que me ha asignado la cadena es investigar los rumores sobre una apuesta en la gran carrera del campeonato. Según mis fuentes, hay una conexión de alto nivel con el mundo de la... Dichas fuentes no contestan al teléfono. Han desaparecido y pueden estar muertas. Pero no es tan fácil desanimar a Pecker. Descubriré la verdad y daré cuenta de mis hallazgos en este programa, GT. Por supuesto que lo harás. Y déjame decirte que va a ser genial trabajar contigo. Lo mismo digo, Blitz. ¡Ay! Lo siento. Bueno, serás pujarraco de... Ahí estás, Jack. ¿Tostándote un poco? Te vendrá bien, estás pero que muy paliducho. Oye, quería decirle a tu grupo que podéis conseguir buenos extras haciendo trabajillos para la comisión y otros. ¿Qué trabajillos? ¿Y qué tipo de extras? Interesantes. Por ejemplo, hay unos robots basureros enloquecidos en el estadio de tierra de Crash. Tenéis que destruirlos antes de que hagan daño a alguien. Ocupaos de ellos y tendréis vuestra recompensa. Suena bien. Suena peligroso. Lo es. Pero los premios son buenos y los necesitaréis si queréis seguir mejorando el coche para estar a la altura de los demás. Si queréis el trabajo, es vuestro, pero cuidado. No queremos perder a uno de nuestros pilotos más prometedores. Llevas muchos puntos esta temporada. Pero he oído que alguien anda por ahí ofreciendo mucho dinero a mercenarios para que compitan en la carrera. Quien quiera que sea, está intentando vencernos. Dicen que esos pilotos ganan primas por matar. Seguro que no dudarán en hacer trampa y ganar. ¡Fantástico! ¡Lo que nos faltaba! Oh, aquí viene un espécimen más bien grande. Vaya, vaya, si es la rata y su animal de alcantarilla. ¡Ya habló el camorrista! ¿Has visto el nuevo fichaje de Mizo? Es su R86, el corredor más temible del planeta. Después de mí, claro. 86 tiene buenas marcas de muertes causadas en competición. Hasta yo tendré que tener cuidado. Oh, no te asustes. Este saco de tuercas adora a los seres vivos para poder acabar con ellos. Que tengas suerte.
amantes de la velocidad. Volvemos en directo con el deporte rey del planeta. Parece que la competición se está animando. La chatarra humeante se va acumulando en las cunetas. ¡No se pierdan los fuegos artificiales! ¿Cómo consigue que le brille así el pelo? He de descubrirlo. Quizá hoy sí hay aquí profesionales. ¡Qué bien! Ese Blitz me produce escalofríos. Y el muy cretino es todavía peor en persona. ¡Ojalá! ¡Gente! ¿Habéis visto mi programa? Hoy tenéis una competencia de mucho calibre. Las apuestas son muy altas. Dicen que el campeonato puede estar entre vosotros y el equipo de Mizo. Aún así, según los expertos, os falta potencial. Lo que ocurre es que no me han tenido en cuenta a mí. ¡Sí! ¿Es cierto lo que ven mis ojos? El gran Sig ha entrado en la competición. Esto va a ser mucho mejor de lo que esperaba. Pero si me disculpáis, he de hacer algunas entrevistas. Sí, hazlas. Siento llegar tarde, colegas. He oído lo del brebaje de Crew. Por eso yo no bebo en el trabajo. Nunca hay que fiarse de un muerto. Tranquilos, conseguiremos el antídoto. Es fácil decirlo. Tu vida no está en juego. Para mis amigos, lo está. Me alegro de verte, Sig. Y yo también. Veamos de qué va esta supuesta competición. Como siempre, estamos lo más cerca posible de la acción para poder contársela. Efectivamente, Wonder. El que gane aquí estará un paso más cerca de clasificarse para el gran campeonato. Pero ese paso quizá podría ser en falso. UR86 nunca ha perdido en esta prueba y el público está deseando ver acción de la buena aquí hoy. ¡Qué confianza la de 86! ¡Qué aplomo! No se le mueve ni un solo músculo de la cara. Bueno, es que es un robot. No se fastidia. ¡Se acabó! Mucho cuidado, Jack. Con la velocidad y las armas que tiene, ese tío puede dar mucha caña. Acabemos con este gusano. El novato lo ha hecho muy bien, mi querido y emplumado amigo. Tendremos que prestar más atención a este chico. He estado investigando un poco y he descubierto algo más sobre los rumores de la gran apuesta clandestina. Alguien manipula este deporte. ¿Sabes? Llevo décadas en esta profesión. ¿De verdad crees que puedes venir a mi programa y hacerme quedar? Eres un y un. Aquí estamos otra vez. Hoy tenemos una prueba especial donde se han cambiado las reglas para que haya nuevos retos y nuevas emociones. ¿Qué te parecen los progresos de Jack y su banda de inadaptados? Bueno, he visto a Jack salir de situaciones mucho peores. ¡Venga ya! ¿De verdad crees que Jack tiene oportunidades? Está a punto de enfrentarse a los mejores. La lucha será encarnizada. Dinos en una palabra tu opinión. Pues mira, gente. Perdona, ya has dicho más de una. En mi experimentada opinión, cuando la competencia sea mayor, Jack tendrá que ir plegando velas. Debatiendo en directo para ustedes. ¡Oh, sí! Eso te dará una lección. ¿Nadie da lecciones? A los pájaros, que te las den a ti. Papá, quiero correr. Ellos me necesitan. ¡Puedo ganar! Oh, no, otra vez con eso. Kiera, no vas a correr. Es demasiado peligroso. Pero papá, puedo hacerlo. Puedo correr mejor que cualquiera de esos tíos y tú lo sabes. Sí, digo no, no puedes. Bueno, sí puedes, pero no se trata de eso, no lo aceptaré. El sitio de la mujer está en el garaje reparando coches. No puedes protegerme para siempre. Algún día me rebelaré. No será hoy. No correrás y punto. No quiero perder a mi pequeña. Ya no soy tu pequeña. Créeme. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Siempre lo estoy. ¿Sabéis? Parece que tenéis lo que hace falta para ganar. Gracias, nena. Me refería al coche. ¡Una maravilla! ¿Chasis flotante en V? ¿Colector de escape 326? ¿Armamento universal con sistema de guía? ¡Precioso! Pero para ser competitivo tendrías que modificar unas cosillas. Si me lo pidieras con amabilidad, te instalaría algo. Vale. ¿A eso llamas amable? Digo, sería... ¿Qué sería? ¡Que lo hagas ya! Estoy un poco oxidada, pero haré que tu vehículo esté siempre a punto. Te lo repararé después de las carreras y haré de tu motor el mejor del circuito. Y Jack, ya discutiremos lo de amable luego. Hay algo en todo esto que no encaja. Se nos escapa algo importante.
Al menos vamos ganando carreras. No está mal. ¿Qué no? Escucha, Rain, nos han perseguido, atacado, disparado, envenenado y hecho volar por los aires. ¿Ya no nos puede ir peor? Hola, renacuajos. Podría. La estrellita de Blitz me dijo que os podía encontrar aquí. Escuchad, monadas. Ya me dejasteis en ridículo una vez. Pero esta vez os pienso ajustar las cuentas. Tío, eso fue la última aventura. Pídala ya en su tienda. Llevo mucho tiempo esperando para daros una lección, membrillos. Nos vemos en la pista, pipiolos. ¿Es que tenéis miedo de rayar la pintura? Por ciudad y por la selva, por así decirlo. ¿Sabes? Mi día iba genial hasta que apareciste por aquí. Siempre estamos listos para la acción. Bien, un calentamiento para la gran prueba, ¿eh? ¿Quién sabe? Tal vez podamos coger algunos de esos potenciadores verdes. Después de ti. Siempre irás después de mí. ¿Quién te paga, Cleaver? Tú no haces nada gratis. ¡Qué gran deporte! Solo el año pasado, las carreras dieron más dinero a Ciudad Crash que el presupuesto anual. ¡Impresionante! Lo crean o no, puede ser aún mejor. Quiero decir, si le ponen imaginación. Debería de haber leyes que obligaran a emitir este deporte en muchos canales. O incluso en las escuelas, para los niños. Parece que todos se juegan algo aquí. Nosotros desde luego que sí. Este deporte mueve un montón de dinero. ¿Y dónde hay dinero? Hay delitos. Me parece que Crew nos utiliza. Lo que no sé es contra quién. Saludos a los aficionados y bienvenidos a otra edición del programa de Hot de Bleach. ¿Qué opinas, Pecker? ¿Cómo estás viendo esta temporada? Sí, GT, sin duda está siendo. ¡Sin duda! Bueno, tenemos aquí a dos de los mejores pilotos de la actualidad. Así que, Razor, dime, ¿cómo es competir en la carrera más prestigiosa del mundo? O sea, la carrera de... mi programa. Pues, como sabes, creo firmemente en que nuestro deporte debe evolucionar. Necesita más acción, más emoción, más peligro. ¡Genial! ¡Bárbaro! Jack, ¿qué sientes al saber que uno de los dos estará muerto al final de la temporada? ¿Estaréis muy motivados para seguir compitiendo con esta presión? Digamos que nos morimos por ganar. Dicen que Mizo, el misterioso capo del crimen, está en el ajo. Para alguien que quiere pasar desapercibido, su nombre se está mencionando mucho. Ya lo han oído, amigos. Dos locos del volante listos para enfrentarse. Y nosotros estaremos aquí para identificar los cuerpos. Hola, aficionados. En directo desde la no demasiado atractiva Villa Refugio, un circuito que ha sido sorprendentemente incluido este año en el Mundial. ¡Sí, somos internacionales! En la carrera de hoy, algunos veteranos se enfrentarán por primera vez a los novatos y Servidor tiene la sensación de que va a arder Troya. Así que nos quedaremos detrás de la barrera y les contaremos todo lo que vaya pasando. Sigan con nosotros. Cómo mola volver a Villa Refugio, ¿eh? ¿Encantó? ¡Qué emoción, Thor! Estaba hablando con Ashley. Ya lo sabía. ¿Y nosotros pensábamos que esta ciudad era dura? Ciudad Crash hace que este lugar parezca un parque infantil. No entiendo por qué Crew se tomó tantas molestias por un trofeo. Me huele mal. ¡Eh! ¡Me he duchado esta mañana! Quiero decir que Crew debía de tramar algo. ¿Con jabón? Maquinaba algo. Sí, tienes razón. Mientras estemos en Villa Refugio, veré si encuentro algo entre sus cosas. Sí, hazlo. Gracias a mi pericia vehicular y a los arreglos que le he hecho, esta monada volará como nunca. ¿Le has puesto dos capas de cera o solo una? Una, pero así irá mucho más rápido. Colegas, me han dado el soplo de que hay una super prueba en el Coliseo de Crash. Participan corredores de todo el mundo. Y yo tengo mejor marca que todos. ¡Hurra por ti! No quería que os perdierais la diversión, tíos. Necesito un poco de acción y me encantaría veros competir. Vamos, no os rajéis. Me echaré unas risas desde las gradas. Ahora mismo están conmigo dos de los pilotos. Cleaver, el musculoso dios trueno de la pista. Y Jack, el ágil piloto tan rápido como el rayo. Jack, se dice por aquí que han puesto precio a tu cabeza. Todos te quieren muerto. Todos menos yo, por supuesto. Contigo sube la audiencia. Las amenazas y las recompensas nos dan igual. No tememos a la muerte. ¡Congela el plano! Desde aquí quiero declarar oficialmente mi más firme rechazo a la muerte. De cualquier tipo.
¡Menudas nenazas! Os encontraré a los dos en la pista. Y cuando lo haga, os arrepentiréis de haberos puesto al volante. Ya lo han oído, amigos. El reto está servido. Pronto asistirán en directo a la mejor carrera de la temporada. Donde Jackie Daxter demostrará su madera de héroes. Aquí está el afortunado ganador, señoras y señores. Una victoria, pero que muy merecida. Parece que prometes mucho, chaval. ¿Cuál es tu secreto? Aire fresco. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me gustaría mandar un saludo a todos mis amigos. Claro, como a todos. Dime, Jack, acabas de vencer a un gran piloto y de avanzar en la clasificación para el gran campeonato. Tus puntos son impresionantes. ¿Por qué crees que no te matarán por esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No me has entendido? ¿No estás preocupado? A decir verdad, es probable que ya esté muerto. Quiero aprovechar y llevarme a algunos despreciables conmigo. Bueno, has entretenido al público y eso es bueno para el negocio. De hecho, muy bueno. ¡Hasta la próxima! ¡GT Blitz devuelve la conexión! Vaya numerito tienes montado. Es todo entretenimiento. O al menos eso espero. Pero yo me andaría con ojo. Creo que Mizo se había jugado una pasta en esta carrera y ha perdido. Ojalá la haya visto. Seguro que lo ha hecho. Me tomé la libertad de buscar entre las cosas de papá y encontré el decodificador de su testamento. Hay más en el disco. Creo que es su diario. Ponlo. Mizo y yo creemos lo mismo y nada nos detendrá para conseguirlo. Así que he decidido hacer una apuesta con Mizo para evitar una guerra de bandas. El ganador del próximo gran campeonato de Ciudad Crash ganará los negocios del que pierda. Solo debo preparar un equipo de carreras mejor que el suyo y ganar. Y Mizo y su estúpida banda volverán al apestoso agujero del que salieron. No me extraña que ambos quieran ganar. ¿Mi padre apostó con la banda de criminales de Mizo? Se le relaciona con asuntos sucios de Ciudad Crash. Debe de pagar mucho para tener a los mejores pilotos. Nos enfrentamos al jefe más temible del crimen organizado y a los mejores pilotos mercenarios. Y nos han envenenado. Hoy no es un buen día. Debes creerme, Jack. No sabía que mi padre estaba en esto. Parece que ni siquiera conocía a mi padre. No estás sola en esto. Tranquila, ganaremos. Jack, tienes un buen puesto en las clasificaciones, pero incluso si ganamos la maldita competición, ¿cómo sabemos que Mizo cumplirá su palabra? No podemos. ¿Y sabemos si Crew guardará la suya? Mira, cielo, me importa un bledo, Mizo. Yo quiero conseguir el antídoto. Este asunto familiar es tu problema. Escuchad, conozco muy bien el mundo de Lampa. Si hay algo que he aprendido es que la muerte siempre es una opción. Mizo no dejará testigos. Ganemos o no, intentará matarnos. No creo que debamos dejar esta apuesta al azar. Mi padre no haría eso. No podemos elegir, y yo no modelaría mi vida como mi padre hubiera hecho. Jack puede decirte dónde acabó, ¿verdad, Jack? Sigamos compitiendo y ganando. Ya pensaré en algo. ¡Abrid paso, amigos! ¡Han entrado los gemelos veloces! Estamos dándole guerra en la pista a vuestros mejores pilotos, ¿eh? ¡Ah! Bienvenidos al gancho sangriento. Si nos seguimos encontrando tanto, la gente empezará a hablar. ¡No eres tan duro! Aunque tienes gusto para vestir y un estilillo muy sexy. Nos hemos enterado de la pequeña apuesta de tu jefe con Crew. Mizo no va a ganar, aunque pague a unos gorilas para que se enfrenten a nosotros. Oh, sí. Mizo quería que os dijera que le encanta la competición y que está deseando que siga la temporada. Aunque él es mucho mejor persona que yo. Necesito una llave inglesa, por favor. ¿Qué es una llave? Eso de ahí. ¿Esto? No, eso. Ya lo sabía. Te manejas muy bien con los coches, Kiera. Me gustan las herramientas, pero me manejo bien con más cosas. Jack. Mira, los monos sangrientos están ocupados arreglando sus cochecitos. Puedo acabar con ellos. Esto es una fiesta privada, Razor. Claro. Solo he venido a deciros que he decidido volver solo por ti, Jack. Todo el mundo nos pide a gritos ser los mejores. Y cuando esto acabe, esta ciudad no lamentará tu paso. Solo el dinero que perdieron apostando por un perdedor. ¿Por qué estás aquí? ¿Cree la cadena que eres el futuro de la radiodifusión? Puede. Todo está en la actitud. Mi aspecto, el modo en que... ¡Volvemos con otra emocionante carrera, amigos! En la que sobrevivir es tan importante como ganar. ¡Niblitz!
¿No es esta la pista en la que tu padre ganó su primer campeonato? Pues sí, es cierto. La gente dice que era un gran piloto. Así es, el mejor. Hasta que murió en esta misma pista años después. Un deporte cruel, ¿eh? Bueno, ya hemos hablado mucho de mi viejo. Volvamos de nuevo a la acción de la carrera. ¿Qué quieres, Pecker? He venido a deciros que tengáis mucho cuidado. Digamos que en mi nuevo puesto oigo muchas declaraciones extraoficiales. Empieza a cantar, Pecker. Vale, vale. Parece que el sindicato de carreras que dirige Mizo lleva tiempo amañando pruebas. Sois los únicos que no pasáis por el aro y no les gusta nada. Sí, cuando le envenenan a uno hace locuras. Esto es secreto, Cotorra. Nadie sabe lo del veneno y queremos que siga así. ¡Ah, oh, por supuesto! Podéis confiar en mí. Si sé algo más, os lo diré. Esta vez estoy con vosotros, chicos. Todo controlado. Me ocuparé de Razor. Esta carrera es demasiado importante para dejarla al azar. No os preocupéis, me las arreglaré. Amigos, vamos a revelar en directo una grabación secreta que alguien ha dejado en nuestras oficinas esta mañana. Efectivamente, se trata de Mizo, el misterioso capo criminal. Vaya, la rata sale al fin de la cloaca. Saludos, amantes de las carreras. Vuestra perseverancia esta temporada ha sido sorprendente, pero Crew os ha metido en un buen lío. Me comprometo a perdonaros a todos la vida si abandonáis ahora mismo. No podemos abandonar. No tenemos elección. ¿Estáis locos? ¿El más criminal de los capos ofrece un trato y lo rechazáis? ¿Por dónde os tiene cogidos, Crew, chicos? ¡Esto es increíble, amigos! Si estás escuchando, Mizo, tus días están contados. Ganaremos o moriremos en el empeño. ¡Uy! Jack, quiero darte las gracias. Yo... No pasa nada. Y aquí está, señoras y señores, el hombre que venció al todopoderoso Razor. ¿Cómo se siente uno al seguir respirando? Solo quiero ganar el campeonato. Ya hablaremos. ¿Por qué esa actitud con los medios, Jack? ¡Eres la gran estrella! El campeonato parece ya decidido, pero las estrellas también pueden fallar, claro. Blitz, tenemos que hablar. Hemos analizado el coche de Jack tras el sabotaje. Los explosivos que usaron... ¡El mismo tipo de los que mataron a tu padre! No sé de qué me estáis hablando. ¿No lo entiendes? Los que nos quieren ver muertos son los mismos que mataron a tu padre. Así que el sindicato mató a mi viejo. No me sorprende. La verdad, era un chulo y un arrogante. Esa gente es de lo peor. Si sabes algo... Lo único que sé es que la audiencia está por las nubes y que a medida que avance la temporada lo estará más. Genial. ¿Y es lo único que te importa? Es lo único que tengo. Ahora, si no os importa, me espera una avalancha de fotógrafos. Gracias otra vez, Jack, por tu ayuda. No estaríamos aquí si no fuese por ti. Rain, esto sobre tu padre, Crew y todo... Rain, tengo que decirte algo. ¡Hola, fanáticos del volante! Estamos en directo con una noticia de última hora. Este servidor dispone de documentos que demuestran que Jack ocasionó la muerte de Crew. ¿Qué? Jack lo dejó morir en una terrible explosión. ¡Qué cruel puedes llegar a ser! No fue así, Rain. No tenía elección. Le dije a Jack que confesara una y otra vez. ¿Lo sabíais? Todos lo sabíais, ¿verdad? ¿Podría ser mejor? Bueno, os dejamos arreglar esto solos. Greaser, volvemos contigo y nos vamos a publicidad. Lo siento, pero así es la tele. ¿Quién eres? Tu padre no era tan bueno. Mató a mucha gente. ¿Y crees que Mizo es mejor? Si perdemos este campeonato, sufrirá toda la ciudad. ¡Ah! No lo entenderías. Déjame en paz. Ganaré sin ti si me lo propongo. No necesito que nadie cuide de mí. ¡Eso es ave! A mí me sabe bien. ¿Un poco? Ese podría ser mi tío, ¿sabes? Yo tenía un tío. Siempre le decía a mi padre que dejara de correr, que se ocupara de la familia en lugar de salir tanto al asfalto. Yo ya estaba solo cuando murió mi padre. Jack sabe a qué me refiero, ¿verdad, Jack? En estas últimas semanas he descubierto quiénes son mis amigos. ¡Ah, oh, por favor! Ahora sí que he saltado el detector de mentiras. Ya veremos cuántos amigos conservas cuando Mizo salga con que se guarda un piloto sorpresa para la última carrera. ¡Bienvenidos a la última carrera de la temporada!
El ganador se llevará todos los honores y dirigirá Ciudad Crash cuando todo termine. Y el perdedor... ¡Espera! ¡Está justo! ¡El equipo de Mizo ha entrado tarde! ¡Se dice que este misterioso piloto es uno de los mejores del mundo! ¡Si quieren ver muerte y destrucción, no se vayan! ¡Bueno, la última carrera, eh! ¡Al final esto es lo que hay! ¡Espero no haber calculado mal la efectividad del veneno! ¡Ganad rápidamente y salvaos! ¡Quiero ese trofeo! No me siento muy bien. Yo tampoco. Espero que la gente de tu padre tenga esos antídotos esperando en la meta. Te cubro, Jack. Y yo a ti. ¡Eh! ¿Y a mí quién? Yo. Kiera. ¡Kiera! ¡Tú no vas a correr! Papá, voy a correr y punto. ¡Ah! ¡Igual que su madre! Vamos allá. Todos para uno. Y uno en toda la ingle. Vamos a hacer pagar a Mizo. ¡Ahí lo tienen, amigos! Jack y su equipo de pilotos han ganado limpiamente el gran campeonato de Ciudad Crash. ¡Qué final! Y el piloto misterioso ha resultado ser GT Bleach. ¡Lo has conseguido, Jack! ¡Lo conseguimos! Rain, ¿qué está pasando? Nada, todo era un plan para descubrir a Mizo. En cuanto al veneno, no te preocupes. Tengo el antídoto aquí mismo. ¿Cómo sabías que Mizo estaría cerca? Mi padre estuvo años intentando eliminar a Mizo, pero nunca pudo identificarlo. Hasta que lo vimos claro. No existe el tal Mizo, sino más bien... ¡Fuera de mi camino! ¡No cumplís las reglas! ¡Bleach! Soy Mizo. Perder la apuesta no cambia nada. Aplastaré a tu familia y a la ciudad entera. Nadie sabrá nada de todo esto. O sea, solo lo sabrán 200 millones de espectadores. ¿Qué? ¡Sonríe a las cámaras, muchachote! Las estrellas terminan cayendo, ¿no, Mizo? ¡Ah! ¡Moriréis todos! ¡A por ella! Ella te traicionará, ¿sabes? ¿Aún sigues hablando? Rain será incluso peor que yo. ¿Peor? Tú mataste a tu propio padre. ¿Y por qué no? Nos abandonó por su obsesión con las carreras. Tras eso, juramos hacernos dueños de este maldito deporte. De todo, hasta del último detalle. Tienes la costumbre de dejar morir a la gente, ¿no? Uno se acostumbra. Y entonces, logré poner a Jack a salvo justo en el momento en que el coche estallaba en llamas. ¡Hola! ¡Qué historia, Dax! ¡Lo habéis hecho fenomenal! Ha estado muy bien. Gracias. Estaba hablando con mi hija. Bueno, chicos, tengo que irme. Gracias por ayudarme a acabar con los enemigos de mi padre. Ahora esta ciudad será un lugar mejor. Y gracias, Jack, por mostrarme la luz. Cuídate. No seas como tu padre. ¿Sabéis? Esta chica no es tan mala. ¡Eh! ¡Ha olvidado el diario de Crew! Hola, Rain. Nuestro pequeño secreto. Échalo primero en tu vaso. 3 segundos, nada más. Y no será venenoso. Para los demás, la dosis completa. Así eliminaremos al miserable de Mizo y controlaremos los negocios de Ciudad Crash. Me gustaría estar ahí para darte un abrazo de tal palo, tal astilla. Madre mía. Organiza una cita, que todos los capos estén presentes. Ahora, yo mando en esta ciudad. Papá era un blandengue. No, no eliminéis a los pilotos. Eran amigos. Aunque no lo serán por mucho tiempo. Bueno, gajes del oficio. ¿Quién lo habría dicho? Si hubieseis pensado con la cabeza. Jack! Lo importante es que ganamos y que estamos vivos. Y acabamos con el indeseable de Mizo. Y barrimos bien la pista, ¿eh, Jack? Jack, ¿me has oído? ¿La besas ya o no? Sí, señor, todo un final de película.